Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo pasando por acá, te invito a que te suscribas y que prendas la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de mis videos. En el video de hoy vamos a estar haciendo swatches en los ojos de la nueva paleta de Pat McGrath. Esta paleta se llama Mothership Mega Celestial Divinity. ¡Qué nombrecito! Miren esos colores. Esta paleta es muy popular ahorita. Acaba de salir. Pat McGrath normalmente saca paletas que cuestan arriba de $130 y esta nada más cuesta $78. Digo nada más porque comparándolo con $130, pues es una gran diferencia. Aunque $78 todavía es muy cara. Aquí tienen su empaque, es igualito, es de cartón. Yo no tengo ninguna otra paleta de Pat McGrath. Esta es mi primera paleta, así que no tengo con qué compararla, pero yo me moría por probar esta fórmula, los colores y todo, aunque los colores estaban muy fuertes y la verdad lo dudé en comprarla porque dije no sé si le voy a dar uso. Y cuando muchas muchachas empezaron a decir que tenía mucho parecido a la paleta de Anastasia Beverly Hills con Jackie Aina, dije oh, no, pero si ya tengo esa, ¿para qué la voy a comprar? Pero en realidad aquí la tienen, miren, sí se parecen un poco las paletas, pero realmente cuando hacen swatches o así las comparas de cerquita, No son iguales, no se parecen realmente, en mi opinión, claro. Yo siempre les digo que una cosa es ver los colores aquí en la paleta y otra cosa es verlas en los ojos, y por eso a mí me gusta hacer los swatches en los ojos para que podamos ver si realmente la pigmentación es buena y la verdad que sí se difuminan bien. Voy a dejarlos primero con los swatches en los ojos y al último les voy a decir lo que yo pienso en sí de esta paleta, si realmente vale la pena, si la necesitas, si te aconsejo que la pruebes o simplemente que, pues no, que esperes a que saquen otra. Así que vamos a empezar con los swatches. Ahí tienen todos los colores y voy a empezar con este de acá, que es como color uva. Y este es en un terminado mate. Y este se llama Electron. Quiero enseñarles que sí tiene un poquito de fallout. Pero miren esa pigmentación. Voy a empezarlo a aplicar en mi ojo. Si vieron que apenas si toqué la sombra y miren esa pigmentación que tiene. El color tampoco está nada parchoso. Ahí lo tienen. Con el otro lado de la brocha voy a aplicar el color que es como un café bien oscuro tirándole a burgundy, que está acá, y este se llama Lunar Champagne. Y voy a aplicarlo en mi otro ojo. Y pueden ver, la pigmentación es la misma. Este también es en un terminado mate y pueden ver que también no se aplicó nada parchoso. Ahí tienen los dos primeros mates. Voy a remover estos colores y voy a aplicar dos de los que tienen terminado como con brillitos. Y ahorita los miro. Voy a ir aplicando los colores así, de arriba abajo. Me voy a mover a este color que está al principio y es un color como color corinto, bien casi rojizo, muy fuerte, con mucho brillo, y este se llama Gold Standard. Gold Standard. O sea, yo no sé si les estoy leyendo mal los nombres, pero como que no hace match. Voy a aplicarlos con los dedos porque con las brochas estos colores y esta fórmula se vuela por todas partes. Es mucho mejor usar el dedo. Y ahora voy a aplicar este color que está más abajo en la misma línea. Este de la esquina se llama Corruption y voy a aplicar en mi otro ojo. Miren la pigmentación, este tiene como un dual tone, como tiene rosita, tiene color como amarillo. Se ven como tornasol. Me muevo y se mira de diferentes colores. Aquí se mira como si nada, pero ya en el ojo, ¿pueden ver eso? Ojalá y alcancen a ver cómo cambia de color, porque es impresionante cómo hacen estas sombras. Miren. Ok, ahora me voy a mover el resto de los colores. Creo que les estaba leyendo mal los nombres de los colores. El de la orilla de acá se llama Saturnalia. Este de acá que se llama Venomous Void.
es este de acá, el segundo que apliqué. Y el Cosmic es este de la orilla, que por cierto me dio un poco de trabajo removerlo de mi ojo porque se me regó por todos lados el brillito. So ahora me voy a mover a este de acá, que es como un bronceadito, y ese se llama Bronze Nebula. Y como el color lo dice, como el nombre lo dice, es un bronceadito. Todos los que he aplicado hasta ahorita, súper pigmentados. Como pueden ver, con este no tiene nada de fallout. Voy a aplicar el segundo color, que es este de acá. Este se llama Odyssey. Y lo voy a aplicar en mi otro ojo. Bueno, este no tiene nada de pigmentación. Bueno, sí tiene pigmentación, pero como que tienes que poner muchas veces tu dedo en la paleta. Y este color sí se aplicó un poquito parchoso. Ok, lo voy a mover a los siguientes colores. Y ya voy por esta tercera línea y me tocaría este café, pero este fue el segundo que apliqué, que es como un café bien oscuro. Me voy a mover al segundo color, que es este como color morado fuerte, y ese se llama Fuchsia Shock. Miren eso. Lo que he notado con esta paleta es que todos los colores, depende cómo le pegue la luz, se miran diferente. Si lo miras de un lado, se mira como morado, se puede ver como rosita, azul. Ojalá y alcancen a apreciar eso, porque eso es lo que hace a esta paleta muy especial. Ahí tienen ese color morado. Y ahora me voy a mover a este color de acá, que es mi favorito de toda la paleta, y ese se llama Dragonfly. Díganme si este es el color más bonito que ustedes han visto. Y se ve, como les digo, que puede cambiar de color, depende cómo le pegue la luz. Bien, me voy a mover a los siguientes colores. Ahora me voy a mover a este color, que es como un color gold. Y ese se llama Lunar Champagne. Poquito más cerca de la fórmula, pero el color está bien hermoso. Ahora voy a aplicar este como color verde olivo, que es el que le sigue, y este se llama Megabyte. Se siente un poquito la fórmula como el de este lado, un poquito seca, pero eso no quiere decir que los colores no estén pigmentados. Los otros colores. Ahora voy a aplicar este color rosita, y este se llama Venusian Orchid. Este es un terminado mate. Como pueden ver, la paleta nada más tiene tres colores en terminado mate. Y este es un color rosita que se mira muy clarito, pero como pueden ver, tenemos muy buena pigmentación, nada de fallout, se difumina como mantequilla. Ahí lo tiene. Y del otro lado, en este ojo, voy a aplicar este color como color morado fuerte, que está acá. Y ese se llama Violet Void. Lo voy a aplicar nada más en la parte interna de mi ojo. Y voy a combinarlo con este color de acá. Tiene el Violet Boy. Y ahora voy a aplicar este que se llama Bronze. Este de acá. Lo voy a aplicar en la parte de afuera. Y es para que vean cuando combinan colores que tal vez nunca te imaginas poder combinar. Para que vean cómo se ve. Tienen el color bronze. Y ahora voy a aplicar este color de acá abajo, y este se llama Galactic Gold. Tienen, lo voy a aplicar encima de esta rosita, nada más en el centro, y es para que se den una idea cómo combina con otros colores. Ya nada más me quedan estos tres de la orilla, y mientras los aplicamos.
mismos con todos los swatches. Voy a empezar aplicando este color de la esquina y este se llama Corruption. Miren este color, cómo cambia de color. ¿Sí pueden ver eso? Por favor, díganme que ustedes lo están viendo también en mayo. Miren cómo se mira como bronceado, como gold. Ahora voy a aplicar este color de acá, el segundo, y este se llama Electro. Aplicar igual en la parte interior y en la orilla voy a aplicar este que está bien amarillo, que parece color oro, y ese se llama Gold Standard. Ahí tiene el color Gold Standard. Para lo fuerte que se mira aquí en la paleta, siento que no tiene mucha pigmentación, se mira más fuerte en la paleta que lo que pigmenta. Bueno, ya que vieron todos los swatches y pudieron ver esa pigmentación tan fuerte, tan hermosa que tiene esta paleta, les voy a dar mi opinión, lo que yo pienso de ella, pero tal vez no para todas las personas. Normalmente mis ojos son un poquito grasosos y por lo mismo yo necesito usar un buen primer de ojos o un primer que contenga como pegamento de glitter. Se miran hermosas la pigmentación, como pueden ver en mis ojos, brillan y duran todo el día. Pero sí noto que durante el día se van cayendo los vellitos sobre mi maquillaje y es algo que me molesta, porque la verdad, pues por el precio yo esperaba que se pegara y quedara todo el día, ¿no? Este primer de NYX me funciona muy bien y este es un pigment primer. Este es tu mejor amigo si tienes tus ojos grasosos como los míos, o tu eyelid mejor dicho, porque si con esto, si no se mueven en todo el día. La paleta contiene 18 colores, por lo mismo se me hace que es una ganga, la verdad, para ser una de las paletas que normalmente hace Pandora. Yo pienso que sí vale la pena. Esta marca es una marca lujosa. Sí es un poco intimidante esta paleta por los colores tan fuertes que tiene, pero yo siento que ya cuando la tienes y empiezas a jugar con ella, ya como que le pierdes el miedo. Como le digo, es una experiencia que te llevas de una marca lujosa sin pagar el precio tan alto como las otras paletas. Así es como llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Regálame un like si te gustó este video. No te olvides suscribirte a mi canal y prender la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.